tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Decimos todos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puesto que hemos recibido el Espíritu Santo que nos hace decir Padre, dirijámonos, hermanos, con sentimientos filiales al Señor, para que Jesús, quien exaltado a la diestra de Dios, ha recibido el Espíritu Santo prometido, lo envía abundantemente sobre la Iglesia, roguemos al Señor. Todos te rogamos, Señor, para que la luz del Espíritu Santo aleje las tinieblas de los hombres, los lleve al conocimiento de la verdad, convierta el odio en amor y los sufrimientos en alegría, roguemos al Señor. Para que la fuerza del Espíritu Santo guíe por los caminos de la conversión a los que son víctimas de sus propios engaños o de los errores del mundo, roguemos al Señor. Para que no se casen, digan, te rogamos, Señor, por favor, hermano. Los primeros siglos dicen, ya después ya no quieren lo que estamos pidiendo. Para que el Espíritu de sabiduría nos haga penetrar en los secretos de Dios, nos recuerde continuamente lo que Cristo dijo y fortalezca nuestra fe, roguemos al Señor. Que tu amor de Padre, Señor, escuche complacido las súplicas de tu pueblo, para que lleno de gozo ha recibido ya como primer don tuyo el Espíritu Santo prometido, que contigo y tu Hijo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden ser.